sentencia fundamental. Lo importante es el convenio, que continúa casi al 100% como el anterior. Es bueno para los jugadores, es bueno para los clubs, y lo mejor es que se demuestra que las relaciones entre jugadores y clubs son fantásticas, que todos estamos remando hacia el mismo camino, todos empujamos para que Balonmano vaya para arriba, y eso creo que es lo más bonito que podríamos resumir de este convenio. Eso es importante, ¿eh? Además, porque teniendo en cuenta la crisis, la situación económica, el hecho que jugadores y clubes vayan de la mano, teniendo muy claro que la dirección es única, eso es muy importante. Sí, nosotros somos el sindicato, ellos son patronal, pero en el mundo del deporte es diferente. Nosotros las dos partes queremos a Balonmano y queremos que Balonmano vaya para arriba, con lo cual la ayuda tiene que ser mutua, y la prueba está que el convenio se firmó, se negoció en 10 minutos, por decirlo de alguna manera, muy rápido y con muy buena sintonía. Todos queremos que Balonmano vaya para arriba, y eso ha sido, bueno, estamos creando los cimientos que teníamos ya ante el convenio colectivo, que en este seguimos creciendo, y yo creo que todo será bueno para Balonmano. A nivel personal, ¿echas de menos los entrenamientos, la pista, o esto ha cambiado, ya lo tenías muy claro? Lo tenía muy claro, pero por ahora llevo poco tiempo, evidentemente, y creo que lo echaré menos una vez empiecen los partidos, pero ahora estoy totalmente metido en mi nueva faceta del departamento jurídico del Barça, en la asociación de jugadores, y yo creo que no lo echaré menos. Evidentemente, algún momento me gustará estar allí, pero son muchos años, la decisión estaba tomada de mucho tiempo antes, y convencido y contento de la decisión que tomé. Gana la familia, y tú también, claro. Muchísimo. Ganar el fin de semana, estar en casa los niños, y la verdad que por eso tampoco lo eches de faltar, ¿no? Ahora estás más en casa, estás más en tema familiar, y creo que con 40 años los niños ya se merecen, y yo me merezco estar con ellos, ¿no?